Y comenzamos, tenemos nueva información sobre el caso que ha conmocionado a todo el país. La Fiscalía General descarta que el hipopótamo Gustavito haya muerto por un ataque con armas cortopunzantes. La necropsia reveló la posible causa de la muerte. Tenía un agujero en una de las patas, tenía golpes al parecer con picayelo aquí en la mejilla, una cortada de aproximadamente 15 centímetros en la mejilla. Lo que la necropsia nos está diciendo es que no se observa penetración de la piel por objeto cortopunzante. A menos de una semana de la muerte del hipopótamo Gustavito en el Zoológico Nacional, la Fiscalía General de la República reveló los resultados de la necropsia practicada al mamífero. Descartan tajantemente que el animal haya sufrido heridas mortales con picayelos o machetes. Puede ser de que haya laceraciones dentro del animal, puede ser también de que el animal, porque en un determinado momento estuvo debilitado y desorientado, a causa de los padecimientos y se haya caído. La Fiscalía ya inició las investigaciones y el primero en ser interrogado fue el director del Zoológico Nacional, Blanden Enríquez, quien a su llegada a la Fiscalía sostuvo su versión. Un ataque a Gustavito fue la causa de su deceso. Pues siempre mantenemos la misma versión. La Fiscalía va a ser la encargada de seguir las investigaciones en el caso. Pero la Fiscalía estableció dos líneas de investigación. Negligencia en cuanto al cuidado, ¿verdad?, de parte del personal del zoológico, y el segundo, establecer si ha habido, como se ha mencionado, si ha habido un daño, ya sea intencional o directo, de personas, ya sea dentro del zoológico o personas que ingresaron por la noche al zoológico. Los responsables de la muerte del hipopótamo serán acusados del delito de daños agravados y enfrentarían una pena de 2 a 4 años. Sin embargo, las investigaciones se encuentran en su fase inicial. La próxima persona que deberá rendir sus declaraciones es la directora de la Secretaría de Cultura, Silvia Regalado. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Carla Carranza. Tenemos vía teléfono a Ricardo Amaya del Sindicato de la Secretaría de Cultura para conocer su reacción tras las declaraciones de la Fiscalía General sobre la muerte de Gustavito. Buenas noches, gracias por atender a nuestras preguntas. Como Citramed, nos sentimos satisfechos porque la información vertida oficialmente no pudo sustentarse ni prevalecer. No así la información que quisimos ver ayer a través de un comunicado como Citramed, que nos da la responsabilidad que nos asiste el derecho y la justicia sobre lo que hemos informado. Muy bien, y como sindicato, ¿qué es lo que exigen a las autoridades para que ya no se repita este tipo de casos? Recuerde que hice un equipo, ¿verdad? No quisiera yo entrar en profundidad, pero quisiera que se me entendiera. Cuando estamos pidiendo la renuncia de estas cuatro personas, estamos dando a entender que allí las cosas se han administrado de la forma no muy transparente. Y la gran pregunta, ¿por qué cree que el director del zoológico dio esa postura sobre la muerte del hipopótamo? Solicitamos la destitución de él y las otras tres personas que mencionamos, el caso de la doctora veterinaria, el coordinador de técnicos y el auxiliar técnico de la doctora veterinaria. No estamos señalando de una forma contundente, pero sí nos gustaría que se haga la investigación, ¿verdad?, y que se asuma responsabilidad sobre el resultado que la fiscalía ya mostró, que de alguna manera no se descarta que fue la muerte del hipopótamo fue por causa a través de los golpes y de la paliza que recibió. Muy bien, gracias por sus declaraciones, Ricardo Amaya. Buenas